Delegada, Rocío Pizarro, por la tarde. Velázquez Cerro. Edición de la presente resolución, la designación de la licenciada Carmen Felipe Soto en el cargo de directora regional de educación del gobierno regional de Ica, agradeciéndole los servicios prestados a la entidad. Artículo segundo, designar a partir de la fecha de la expedición de la presente resolución al licenciado Rubén Ananías Velázquez Serna en el cargo de director regional de educación del gobierno regional de Ica. Buenos días. Vamos a dar inicio a la juramentación de nuestro nuevo director regional de educación. Estimado Rubén, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con honor, dignidad, rectitud, responsabilidad las tareas profesionales para las cuales están habilitadas las funciones que en el cargo hoy se te encomienda. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la región, Dios y el pueblo de Ica lo valoren y lo premien. Caso contrario, os demanden. Fuerte aplauso. Profesores, profesoras, amigos, dirigentes del SUPER, vecinas y vecinos de Ica. Hoy, 9 de enero del 2014, encomiendo a Rubén el sector que quizás involucra mucho más esfuerzo y mucho más trabajo diariamente en esta región. Muchos celebran, saludan, otros critican esta designación, y la verdad que hay que dejarlos trabajar. En la cancha se ve el esfuerzo y el trabajo de una persona y de un equipo, y es por ello que cuando consideramos que los cambios hay que hacerlos en un momento oportuno, es porque creemos que la persona a quien le vamos a dar la nueva responsabilidad tiene las cualidades personales para hacer de ese encargo exitoso y cumplidor en las metas, que no son metas personales o metas individuales, sino que son metas y objetivos de una institución y, sobre todo, en el caso de la educación, es la búsqueda de una meta de una generación que tiene que dejarle una huella mejor a las siguientes generaciones que vienen atrás de nosotros. Y por ello, las cualidades personales, las características propias del hoy director regional de educación, me dan a mí toda la confianza y toda la esperanza que no solamente mejorará el trato y la atención de las personas representantes de los sindicatos, administrativos, profesores, superiores del sector magisterial, sino que por encima de ello logrará armonizar que el esfuerzo entre sindicatos y entre autoridades de educación juntos buscan la mejoría en la calidad de enseñanza de nuestros niños y niñas de esta región. No es el sector de educación una disputa personal de cargos para las reasignaciones, los destaques, los nombramientos, los contratos. No es eso. El sector de educación es la oportunidad, es el espacio en el cual tenemos
la oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestros propios hijos e hijas. El sector educación es en donde tiene que haber mucho más cuidado para que no prevalezca el interés personal, el interés particular, sino que tiene que ser el interés colectivo de una región, de una comunidad, para que sea fructífera esa labor en aras de mejorar los estándares, en aras de mejorar el contenido de enseñanza en nuestros alumnos y alumnas. Por ello confío que el equipo que acompañará a Rubén tendrá esa bandera, dejando de lado únicamente intereses particulares y levantando más bien que la educación, el rumbo y el norte de este trabajo sea la mejoría de todos y de cada uno de los niños y niñas que estudian en esta región. Y para ello, la ley es la primera que se tiene que respetar, la constitución política, servirá para inspirar las mejores decisiones internamente como institución y externamente en lo que refiera a los administrados. Por ello, Rubén, como abogado, como docente, como ex dirigente, como persona que no se corre a los encargos difíciles, confío que el esfuerzo y la dedicación que le pongas permitirá en los próximos meses y a final de esta gestión demostrar que la designación y el encargo que se te da no ha sido una decisión equivocada. Contarás con todo el respaldo para hacer de educación el sector que, como lo estamos haciendo en otros sectores de nuestra institución regional, tengamos también los mejores estándares y los mejores lugares en calidad, en reconocimiento público y en aspectos que la comunidad pueda valorar y pueda bien recibir. Nosotros recordamos en esta mañana una frase célebre de Platón: buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Y es esa la tarea del sector, del servidor público, y más aún en estos momentos en que la propia evaluación internacional de PISA nos coloca en el último lugar. Desde ICA, con coordinación con el Ministerio de Educación, en coordinación con los municipios, en coordinación con las APAFAS, tenemos que demostrar un esfuerzo para no ser después cómplices de este atraso, de este olvido y de este descuido hacia nuestras generaciones más jóvenes y más recientes. Que sea Dios el que inspire, que sea la justicia la que esté presente en las decisiones y que sea siempre la buena voluntad lo que prime en cada una de las decisiones que a través de educación se tenga que resolver, se tenga que impartir, para aclarar las cosas, para explicar con la verdad y para decir que aquí no hay un favoritismo, que aquí no hay un sectorismo, que aquí no hay simplemente un amiguismo, sino que las cosas tienen que hacerse con rectitud. Y en eso estoy seguro, Rubén, de la labor que desempeñarás, porque tienes las habilidades y tienes las actitudes para poder mejorar enormemente lo que hoy día tenemos tal vez muy cuestionado como es nuestro sector de educación. Yo le agradezco a Rubén el haber aceptado este encargo difícil, este encargo
en donde por la coyuntura está caliente, como dicen en términos populares, es una papa caliente, pero que Rubén, grande en espíritu y luchador, asume, no para claudicar aquellas voces bulliciosas que reclaman algo que tal vez no siempre es 100% legal, sino para poder más bien conversar, dialogar, explicar y encontrar solución por derecho a todos y cada uno de los que tienen un reclamo, de los que tienen que hacer algún cuestionamiento a las decisiones de educación. Rubén y el equipo que acompañe esta gestión desde la Dirección de Educación, les invoco la mayor responsabilidad en el ejercicio y en las decisiones que se tomen, porque encomendamos hoy día un sector muy importante y estaremos atentos para respaldar, para coordinar y, si fuera el caso, para corregir, porque es el pueblo de Ica el que hoy día nos da esta responsabilidad. Gracias a todos los presentes por acudir, porque sé que en el fondo de sus corazones y de sus esperanzas tenemos hoy día una nueva luz, a nuevos tiempos, nueva esperanza. Y aquellos que consideren que han sido injustas las decisiones, en los últimos días sobre todo, tengamos a bien, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, de acuerdo a la ley que norma el ámbito educativo de nuestro país, tengamos a bien presentar los recursos impugnatorios, si fuera el caso, para poder, con nuevos ojos, evaluar realmente la situación que, entiendo, vulneran algunos derechos y algunas cuestiones, sobre todo de directores de centros educativos. En el ámbito particular de los docentes, se viene un concurso para la evaluación de los contratos. Posterior a ello vendrán nuevos concursos. Y como lo dijo Rubén, estaremos atentos a que esa mala costumbre que se escucha, que muchos han sido víctimas de cobros para beneficiar que algo que por ley le corresponde, o peor aún, habrá que estar atento para evitar que las reasignaciones que se hacen sean simplemente porque la señorita o la señora era la amiguita del director. Situaciones así se tienen que corregir. Aquí no hay que uno pesa más, que el otro pesa menos. Todos tienen problemas de salud, todos tienen necesidad familiar, todos tienen en algún porcentaje requerimientos que son válidos, pero para ello hay un orden de mérito, para ello tiene que haber una evaluación, para ello se tiene que establecer una prelación, y por eso eso tiene que ser lo más limpio y lo más justo posible, porque los de este año, los que este año no puedan acceder, seguramente el año siguiente, de acuerdo al número de vacantes o el número de puestos disponibles, se irán cubriendo y atendiendo. Los contratos de igual manera. Mucho cuidado con la evaluación que se viene. Hemos pedido, y el director está preocupado en eso, de hacer lo más transparente la evaluación el día 19 de enero. A aquellos que ocupen direcciones de UGEL, se les recomienda, bajo responsabilidad, el cumplimiento estricto de la neutralidad en la aplicación y en el control de este examen, como en todos los demás que involucran al sector magisterial. Por ello, este año esperamos y deseamos de todo corazón que el esfuerzo que hacemos como gobierno regional permita mejorar todos los aspectos de nuestra educación en Ica
en armonía, en diálogo, en respeto y sobre todo buscando el beneficio de nuestros niños y niñas que estudian en la escuela pública, en el instituto público y en todos los demás centros educativos de nuestra región. ¡Éxito, Rubén! ¡Que te vaya muy bien! A continuación, por favor, el brindis de honor. Las copas, por favor, a la mesa principal.